Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Esta vez con cierta compañía, porque bueno, como ustedes saben, Kai es el nuevo integrante de la familia, pero bueno, se quedó dormido mientras acomodaba todas las cuestiones técnicas. Y ahí vamos, arrancamos con el editorial de Marce hoy. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es lo que está sucediendo en Rusia. Navalny, qué es lo que, quién es, todas estas expectativas. Pero bueno, antes de llevarlo con él, voy con los agradecimientos de todos los días. Muchísimas gracias a aquellos que nos acompañaron en la mesa de debate ayer. La verdad es que fue impresionante. Nos quedamos cortos, había muchos temas para debatir, pero bueno, esto así son los arranques, ¿no? Uno empieza, se va acomodando. Tanto el Sheikh Abdul Karim Paz, Luis Medina de Reconquista Network, mandamos un gran abrazo, un saludo enorme, que nos acompañó ayer, Facundo Quiroga, pudimos entender un poco lo que está sucediendo con la humanidad con respecto a la robotización, la inteligencia artificial. Yo creo que primero tenemos que este tema, ay, estoy saliendo, intentar encauzar este tema y poder llevar a lo real, ¿no? A lo que puede suceder. Así que bueno, aprendí algunos chiches nuevos, así que voy a agradecer a nuestros colaboradores en Patreon. Ahí tenemos todos estos soldados, la sargento. Que bueno, que está ahí colaborando con nosotros, tenemos los tenientes y por supuesto, en ningún ejército puede faltar a los coroneles. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan. De a poquito vamos formando este grupo que bueno, pretendemos que a un futuro corto, mediano plazo, uno pueda canalizar y hacer algo que realmente sea muy llevadero y real para nosotros, para nuestra sociedad, ¿no? Tenemos a Fiona del otro lado que está haciendo un poco de lío. Como ustedes mismos saben, no es fácil grabar estas nuevas modalidades. Uno no tiene un estudio, está grabando en la casa, a merced de la familia, de los animales, de todos los integrantes de la casa y así arrancamos. Así que Marcelo, si te pones cómodo, te traigo ahí para que podamos arrancar con la charla de hoy. Muchísimas gracias a aquellos que colaboran con nosotros también a través de Mercado Pago y a través de las transferencias bancarias. Recuerden que ya este sábado a las 11 de la mañana empezamos con el curso de formación en geopolítica. Es muy interesante. Vamos a tratar la seguridad internacional y las nuevas amenazas. Arrancamos con el coronel Carlos Pisolito. Los que quieran inscribirse todavía están a tiempo. El formulario va a estar en los detalles de este video. Les recuerdo que el certificado de asistencia, además de servir para algunas personas, porque es un certificado oficial, puede presentar en su currículum. También es la manera que tenemos de obtener recursos el equipo de ACTV. Así que les agradeceríamos muchísimo a aquellos que puedan colaborar. Los que son patrocinadores en Patreon tienen sus beneficios exclusivos. Muy pronto vamos a estar haciendo contenidos exclusivos también. Y bueno, todos tenemos que sobrevivir de alguna manera y para nosotros es la generación de contenidos. Lo mismo con el curso de idioma ruso. Ya estamos en los últimos detalles con los profesores. Van a estar matriculados en una universidad rusa,
Sí, los que se inscriban en el curso de lenguaje ruso van a estar matriculados en la universidad y van a estar capacitados para rendir el examen como extranjero del idioma ruso. O sea, es un curso universitario, académico, pero bueno, con más facilidad en el sentido que se cursa virtual, que tiene bastante posibilidades de no solo aprender el idioma, sino que también van a tener la posibilidad de conocer la historia y la cultura. Estamos cerrando que dentro del curso de idioma también podamos tener conferencias sobre la cultura rusa. Así que es bastante completo. Vamos a tratar de que sea de la mejor manera posible. Así que ahora sí, Marce, bienvenido. Deja a Fiona de lado. No hay problema. Estamos todos acá. Así que no te preocupes por esto. Así que nos espera un programa muy, muy interesante, ¿no? Porque hablar justamente qué es lo que está sucediendo con Rusia, con este personaje tan especial que es Navalny. Así que primero que nada, el saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, yo creo que el programa de hoy inclusive tiene algún punto de contacto con lo que va a ser el curso este que estábamos mencionando al comienzo del programa, porque es muy claro hoy ver que todo en realidad termina siendo un conflicto y los conflictos no son solo armados. Entonces, dentro del curso vamos a ir viendo algunas posibilidades y cómo las luchas son múltiples, cómo se trabaja en otros niveles, y bueno, el caso Navalny es un ejemplo de cómo se busca desestabilizar un país, y para eso creo que lo importante, bueno, es ver, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado con este caso para tratar de que se vayan poniendo un poco en antecedentes aquellos que no lo tienen muy en claro, y por otro lado, para poder ir contextualizando y dándole un marco ante tanta desinformación que está lloviendo, que es un verdadero diluvio de desinformación de las cadenas occidentales. O sea, creo que nadie sabe, nadie se ha tomado el trabajo de averiguar un poquito de dónde viene esto y bueno, un poco lo que vamos a tratar de ir averiguando hoy. Bueno, muy bien. A ver, que te cambio el. Trabajar con una mano, uno cuando es madre hace estas cosas, ¿no? Puede trabajar con una mano mientras el chico está en brazos, así que sabemos, la tenemos re clara. Vamos a arrancar entonces, Marce, con lo primero, con nuestro objetivo y con el tema de hoy. Arrancamos para que yo te voy a pedir que nos pongas en contexto sobre quién es Navalny y por qué es tapa de los diarios hoy. Bueno, Alexei Navalny es en realidad un político, podríamos decir, básicamente un político oscuro. Es un político que no, que viene de otras actividades, era un bloguero. Tiene aproximadamente un 2% de popularidad en Rusia. No es ni por asomo la oposición a Putin como se lo presenta en los medios occidentales. Es apenas un opositor. Hay veces trazaban alguna idea, me causó gracia. Hoy alguien que decía, es como decir que Gómez Centurión es el opositor a Alberto Fernández en la Argentina, salvando las enormes distancias entre Alberto Fernández y Putin, ¿no? Navalny, que ahí lo están viendo en pantalla, los nuevos avances en la tecnología de Ivoni nos permiten mostrarlo y ver cómo empiezan a titular los medios de comunicación. Esto sucedió hace un tiempo atrás y una de las grandes cosas que se empezó a difundir en Occidente para poder tratar de ponerlo como una víctima fue que Navalny había sido intentado asesinar por un agente químico que se llama Novichok. Se habló mucho de este agente químico porque también se usó en el caso Skripal. Básicamente es un derivado de gas VX, o es una. Tiene que ver con esa familia de gases, como es el gas sarín, pero entre 10 y 50 veces más poderoso, lo cual lo hace absolutamente letal, y creo que es bastante simple darse cuenta.
un opositor a Putin dentro de Rusia con poca popularidad, ¿no debería ser del interés de Putin sacarlo del medio asesinándolo? ¿Cuál sería el sentido? ¿Generar una víctima, generar un mártir? Si no amenaza de ninguna forma el liderazgo de Putin o el control de la sociedad de Putin en Rusia. Por eso digo, es un personaje que algo tiene que traer oculto, porque no se entiende sino por qué Occidente de golpe empieza a avalar teorías muy extrañas. Después, al final, vamos a ir viendo las razones reales de por qué esto está pasando. Pero en principio vamos a tratar de empezar a desmenuzar quién es. Lo primero que me llama la atención, y creo que ahí, si Bonnie pone en pantalla, una frase de Vladimir Putin sobre el intento de asesinar a Navalny. Y dice Putin, si hubiera querido eso, habrían terminado el trabajo. Claramente, los servicios de inteligencia de Rusia tienen más que suficiente experiencia y capacidad como para eliminar a un opositor si fuera de su interés. Como decíamos antes, no han tenido ese interés, no han actuado sobre eso, y básicamente todo ha sido generado como sucede con todas estas cosas. Todas las informaciones que hay dando vuelta provienen de fuente de inteligencia. Y obviamente, después aparece la noticia de que los médicos de un hospital en Alemania dicen que el Navalny fue envenenado, pero hay algunas apreciaciones que han hecho los rusos, los médicos rusos, y que explicaban que si hubiese sido atacado con este gas, seguramente no solo no hubiera sobrevivido, sino que hígados, pulmones y riñones, que son específicamente los órganos que más trabajan para depurar las toxinas que generaría, hubiese estado realmente afectado. Y sin embargo, Navalny 5 meses después está paseando por Rusia, ahora ya está detenido, ¿no? Pero estuvo paseando sin ningún tipo de afección, no tenía nada. O sea, es imposible considerar eso, no hay rastros. No, en los estudios, cuando en Rusia se lo atendió, no había ninguna señal de eso. Aparentemente solo hablaban de un posible colapso metabólico que pudo haber tenido, lo cual puede ser haber sido inducido por cualquier otra cosa. Pero como siempre pasan estas cosas, estamos hablando de organismos de inteligencia, entonces cada uno tira su versión. Y cuando cada uno tira su versión, pasan estas cosas. Entonces la única forma que yo siempre digo que uno más o menos tiene como para ir aproximándose a lo que pueda llegar a ser la verdad, es tratar de ver quién gana y quién pierde, por qué lo haría alguien y por qué no lo haría. Y como decía al principio, la verdad, Putin no tenía nada que ganar sacándoselo del medio y bastante que perder. Sí tenía que ganar Occidente por las razones que vamos a ir viendo a lo largo del programa. Navalny lo que tiene es un proceso en Rusia, un proceso por defraudación a una empresa de productos de belleza, Yves Rocher, no sé cómo será mi pronunciación francés, Rocher o algo así, y la apropiación ilícita de una maderera, Quiroples, que se habla más o menos de un desfalco de unos $600,000, ¿no? Esa sería la razón por la cual se inicia el proceso para Navalny, cosa que prolijamente los medios de Occidente ocultan, no mencionan. Siempre se habla de un perseguido político, pero no se habla de la causa. Y esto es realmente un problema de delincuencia común. Entonces, eso es más o menos para tener idea dónde estamos parados. Bueno, y ahora la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que todos esperamos y queremos saber quién es Navalny, a qué responde, cuáles son sus intereses y de dónde salió. Yo creo que... Y también Juan Singuita hizo una observación ahí, preguntó lo que es shadow, ahí te perdí, Juan, shadow banearlo, supongo. Así que es una pregunta que te lo voy a deber, Juan, así que después te lo paso tranquilo a Marcelo. Así que primero voy a pedirte, Marce, que nos respondas eso, o sea, qué es lo que podés decirnos sobre Navalny. Hay un periodista
que escribe en el medio italiano Il Manifesto, que ha hecho una investigación interesante, que como siempre pasan en estas cosas, nosotros no lo vemos, son muy pocos los medios puntualmente, Voltaire lo había sacado, pero normalmente estas cosas en los medios pasan de ser percibidas, nunca se terminan por hacerse conocidas. Él contaba que Navalny fue en el año 2013 seleccionado por la Universidad de Yale en Estados Unidos como un fellow, o sea, un miembro seleccionado especialmente para un programa, que ahí lo tienen en pantalla, que se llama Greenberg World Fellows Program. Este programa se creó en el 2002 y tenía como objetivo seleccionar a 16 jóvenes de distintas partes del mundo para proyectarlos como líderes globales. No sé si se han enterado, pero estas cosas pasan mucho. Por ejemplo, la revista Time proyectó a Ofelia Fernández, la legisladora porteña argentina, como una de las líderes de la próxima generación. Obviamente cualquier argentino podía saber que eso no tiene ninguna acidez, excepto que ese líder se construya desde afuera, porque es una figura absolutamente irrelevante y solo conocida por, bueno, por cierta mediocridad en sus capacidades, en sus declaraciones, en su actitud, y básicamente por una política confrontativa que tiene que ver con el tema de género. En el caso de Navalny es algo similar y fue hecho en este programa que le mencionaba, en el Greenberg World Fellows Program. Los seleccionados son hasta hoy 291 en 87 países. Y son manejados de forma tal que esto implica que va a tener un apoyo después mediático, económico, desde Occidente. Las grandes fundaciones, los grandes think tanks empiezan a darle espacio a estos jóvenes prometedores, que en realidad lo que son creaciones de ellos. Es básicamente van tratando de localizar a alguien y después ponerle todas las fichas encima para subir esa figura y, si tienen suerte, conseguir que sean los líderes de ese país y de esa manera controlar al país por dentro. Esto se llama también pensar a largo plazo, ¿no? Porque pensemos que esto lo están haciendo con muchos años de anticipación. A nosotros, acostumbrados a temas absolutamente coyunturales, nos parece inimaginable pensar en poner las fichas en alguien para que dentro de 20 años sea presidente, y no solo en un país, sino esto de hacerlo en docenas de países. Bueno. Por algo algunos son potencia y otros lamentablemente no lo somos. Navalny, aparte, es cofundador del Movimiento Alternativa Democrática, que es uno de los movimientos que tiene el apoyo de la NED, National Endowment for Democracy. Esta es una organización que tiene fondos del Congreso de Estados Unidos y la NED como la USAID. Son conocidas a lo largo y ancho del mundo por organizar las resistencias, organizar los líderes democráticos que luchan por las libertades a lo largo y ancho del mundo para imponer los valores, los nuevos derechos humanos y todo lo que siempre conocemos. La NED se calcula que está presente activamente en 90 países. Pero no terminan solo acá lo que tiene que ver con Navalny. O sea, Navalny no solo es seleccionado así, sino que tiene un padrino que es bastante importante. Este es Michael McFaul. McFaul fue embajador en Rusia y es hoy miembro del Consejo de Seguridad de los Estados, perdón, fue miembro del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos y asistente especial del presidente Barack Obama. Creo que le suena. Barack Obama es el que va a ser presidente por tercera vez en Estados Unidos, esta vez con la firma de Joe Biden, pero básicamente sabemos que el control específicamente de todo el aparato exterior es toda la gente de Obama y los lineamientos políticos son aquellos que había llevado a cabo Obama. Es como si lo que pasó con Trump desapareció y hay una continuidad, hay un vacío histórico y seguimos como si nada hubiese pasado en la continuidad del mismo proyecto. Este muchacho, McFaul,
Es un tipo realmente muy preparado, tiene 50 y, a ver si no saco mal la cuenta, 58 años. Es experto en temas de y lenguas eslavas, o sea, no es un advenedizo, no es alguien que no sabe de qué se trata esto y está ahí por simpatías personales. Es un tipo muy, muy capaz, miembro de la Universidad Estadounidense de Stanford, y ha escrito, y acá tenemos las imágenes para mostrarle, algunas cuestiones que hacen mucho, que nos muestran mucho cómo se viene generando el tema y qué es lo que Biden intenta hacer con Rusia y con Putin. McFaul, ¿tenés la imagen para Sí, ponerla? hola. McFaul, ahí podemos ver que ha escrito un artículo que se llama, ya lo vamos a tener en pantalla, ¿cómo contener a la Rusia de Putin? Está en pantalla. Ah, está en pantalla, perdón. No, yo no estoy viendo lo que estás haciendo. No. ¿Cómo contener a la Rusia de Putin? Y ahí nos empieza a mostrar que en realidad el proceso es de contención. Y cuando sabemos de contención, ¿qué es lo que significa? En realidad es una agresión hacia Rusia. McFaul ha tenido unas actitudes polémicas cuando fue embajador en Rusia. Se entrevistó con un montón, ahí sí, de líderes opositores, entre ellos a Boris Nemtsov, del Partido de la Libertad del Pueblo, que fue asesinado, encontrado asesinado en el 2015, a Lev Ponomarev, activista de los derechos humanos del Helsinki Moscow Group. Veamos siempre la relación de derechos humanos con, en este caso, la NED. Sergei Mitrokhin, líder del partido Yabloko, Oksana Dmitrieva, subdirectora de Una Rusia Justa, y bueno, la lista sigue, son unos cuantos más, ¿no? Inclusive también con Leonid Kalashnikov, del Partido Comunista de la Federación Rusa. Eso para tener en cuenta que no todo es como a veces se cree en el exterior. Lo más llamativo de McFaul es que esto generó un cierto malestar dentro de Rusia, y el que era en ese momento el presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, y que en ese momento, recuerden que Putin había ocupado una segunda posición como primer ministro, le bajó el tono lo que había hecho. En una charla en la Universidad Estatal de Moscú, exoneró a McFaul sobre lo que había hecho, lo planteó como que era un trabajo rutinario de los trabajadores, aunque dijo que no había caído del todo bien dentro de la política rusa esa actitud del embajador de entrevistarse con uno y otro opositor. Solo imagínense qué pasaría si en Estados Unidos el embajador de Rusia se entrevistara abiertamente con los líderes opositores y muchas veces confabulando, porque, como después vamos a ver, la propia embajada participó en las protestas de Navalny, señalando dónde iban a ser dónde iban a ser los lugares de protesta y hasta las rutas que se iban a emplear. Eso sería una injerencia intolerable en Estados Unidos, sin embargo, es una muestra de compromiso con la libertad y los derechos humanos cuando sucede en otras partes del mundo. Y uno seguía pensando a veces, Medvedev, cuán confiable, cuán cercano es a Putin. Hay muchas cosas que se abra alrededor de esto. Acá hay unas notas que yo subí, una que dice cómo contener, no sé si Gregorio las está poniendo en pantalla, cómo contener a la Rusia de Putin, una estrategia para contrarrestar su poder revisionista en ascenso. ¿Y quién escribe la nota? Esto es del 19 de enero del 2021. Este muchacho, Michael McFaul. Y si vemos un poquito más abajo, hay otra nota, en la próxima imagen la vamos a ver, en la revista Foreign Affairs es esto, que dice inmovilizando a Putin, cómo Estados Unidos debería lidiar con Putin, y la escribe Victoria Nuland, otra vieja conocida desde el gobierno de Obama.
al lado, Putin no está sonriendo, vemos que hay una sintonía generalizada en el sentido de advertirle a Putin que cambiaron los tiempos, que se acabó la buena onda que podía tener con Trump, más allá de algunos cortocircuitos que hay cuando son dos mandatarios de dos potencias rivales. Y bueno, es lo que hay. De ahora en más vamos a la confrontación. Hay una nota más, cuando uno la desmenuza adentro, si me podés poner, ahí ya la pusiste la próxima nota, donde él, había una anterior, que bueno, ya la pasaste, que decía, los oponentes de Putin están muy animados con la elección de un presidente como fue Biden. Y uno se pregunta, ¿por qué los opositores de Putin les puede interesar que esté Biden? Bueno, cuando vemos que el opositor considerado por los medios occidentales es Navalny, y Navalny es apoyado por la NED, y es apoyado, vendríamos a decir acá, es pollo de este muchacho McFaulen, estamos viendo que en realidad hay todo un proceso detrás. Y esto no termina acá, vemos más abajo que dice que los partidarios de Navalny escribieron a Biden durante el fin de semana instándolo a tomar sanciones. Esto es una cosa bastante común. Se busca que desde el exterior se sancione a su propio país, lo cual esto sería algo intolerable, ¿no? O sea, no parece muy patriota que los diferendos internos se solucionen merced a sanciones internacionales. Sin embargo, vemos que esta gente lo hace, lo pide, y es muy probable que lo pida porque en realidad ellos trabajan estrechamente con quienes van a ejecutar las sanciones. Y si nos queda alguna duda de cómo viene la mano, Jake Sullivan, asesor del presidente electo Joe Biden, es una de las grandes personalidades que ha llegado al poder con el señor Biden, dice que Navalny debe ser puesto inmediatamente en libertad y los autores de este escandaloso ataque deben rendir cuenta. Los ataques del Kremlin contra el señor Navalny no son solo una violación de los derechos humanos, sino también es una afrenta al pueblo ruso que quiere que sus voces sean escuchadas. Ahora, ¿quién le pidió opinión a Jake Sullivan para que opine sobre una sentencia de un país soberano como es Rusia? O sea, ¿alguien imagina a un político ruso diciendo que está escandalizado porque la justicia norteamericana haya actuado o dejado de actuar en algún tema que se considera de corte político? Volvemos de vuelta a lo mismo, una doble vara, una forma de medir distinta y sobre todo la preparación de un clima, y eso creo que es lo más importante para ver ahora, es la preparación del clima para después poder avanzar más allá de eso. O sea, se necesita en general para estas cosas tener un consenso previo en el país, en la sociedad, convencer a los norteamericanos de que hay una lógica y una necesidad de ir por Vladimir Putin, por Xi Jinping, por el gobierno de Rouhani en Irán, y por lo que nos podemos ir imaginando, porque hasta ahora en Myanmar ya hemos visto cómo Estados Unidos empieza a hablar de sanciones contra el gobierno, contra los autores del golpe, contra la presidenta. O sea, más allá de que a nosotros nos parezca que está bien o mal, el problema es que no debería haber una injerencia de ningún país, porque son problemas externos, son problemas de otros países que no hacen a lo que son Estados Unidos. Estados Unidos debe regirse por lo que le afecta directamente, y lo que suceda en Rusia no le afecta a Estados Unidos como tal, salvo que consideremos que Estados Unidos en realidad está con un modelo de destitución del gobierno de Putin que es el que quiere llevar a cabo, pero eso obviamente es algo inconfesable. Antes de llevarte, Marce, con la próxima pregunta, o sea que vamos a seguir hablando sobre Navalny, vos comentaste en principio que
el curso de formación en geopolítica que vamos a arrancar este sábado a las 11 de la mañana, que es Seguridad Internacional y Nuevas Amenazas, tenía de cierta forma que ver con el programa de hoy. Así que vos podés trazarme un poco el paralelo, ahí estoy poniendo en pantalla quién van a estar, qué van a hablar. Vamos a arrancar con el coronel Carlos Pisolito, seguimos con Denis Small en el segundo módulo, el ruso Ian Burliai, que fue ex embajador argentino, y va a cerrar Marcelo Ramírez con la conclusión y con su propia exposición, ¿no? ¿Vos podrías hacernos una pequeña relación entre uno y el otro para que podamos tenerlo en cuenta? Bueno, en realidad el curso es más amplio y ahora vamos a hacer un foco. Está bien, sigue. Ah, perdón. El curso es más amplio y tiene muchos enfoques. Por ejemplo, se va a enfocar desde el punto de vista financiero y cómo eso es un proceso que se utiliza para destruir la economía y de esa manera desestabilizar los estados. O sea, son muchos los enfoques que se pueden hacer, pero uno es precisamente lo que estamos viendo con Navalny, que es algo similar a lo que hemos visto con las primaveras árabes o con las revoluciones de colores. Es un modelo para quebrar un país desde adentro, manipularlo, disolverlo o cambiar el gobierno según sean los intereses en el momento, que tiene una matriz en común, pero que se va adaptando a las diferentes circunstancias. Entonces, en la Libia de Gaddafi, o en el Irak de Saddam Hussein, o en el Egipto de Hosni Mubarak, se hace de una manera, y en lo que tiene que ver con Rusia, se hace de otra. Yo creo que hay el enfrentamiento, y que es parte de lo que se va a ver en el curso, es inevitable, o sea, hay dos modelos que están colisionando, ya están colisionando, no es algo que va a pasar en el futuro, y ese colisionamiento tiene algunas características que son propias. O sea, yo creo que hay básicamente dos posibilidades, o hay una guerra nuclear, porque cualquier guerra entre China, Rusia y Estados Unidos va a terminar siendo nuclear, porque es muy difícil, por más que ahora se plantee que sea limitada a un solo teatro de operaciones y solo con armas regulares, se camina muy en el límite y la tentación de un golpe de primera mano con un ataque nuclear para eliminar el problema existe en todos lados. Yo creo que Rusia lo tiene muy claro y estamos viendo cómo Putin en los últimos días ha hecho una serie de advertencias sobre ese tema, como que es un tema que no lo quieren, pero que está presente, que está sobre la mesa y es una de las opciones. Rusia en su doctrina militar desde hace unos años ha incorporado la respuesta nuclear a una amenaza convencional cuando afecte los intereses directos de Rusia. Y eso es un tema para tenerlo muy en cuenta porque, por ejemplo, un ataque convencional, por ejemplo, que pueda hacerse sobre Bielorrusia o sobre, podría ser Kaliningrado, y es el enclave que está en Europa de Rusia, ese tipo de acciones pueden ser consideradas una amenaza a la seguridad de Rusia y por más que no sea nuclear, responderse desde el punto de vista nuclear. Entonces, este es un camino, y es un camino que eliminaría a la mayor parte de los habitantes de la Tierra, pero no lo podemos descartar porque es una posibilidad creciente, sobre todo cuando se ve la agresividad de la gente que acaba de llegar al poder en Estados Unidos. Y después hay una segunda alternativa, que es un poco la que se usó cuando cayó la Unión Soviética. Si uno no quiere desatar una guerra nuclear, enfrentar a un país como Rusia o como China es prácticamente imposible. O sea, es lo mismo que si Rusia quisiera atacar a Estados Unidos. Para evitar que se termine una guerra nuclear donde se los lleve puesto a ellos y a un montón de gente más, una opción es desestabilizarlo por dentro. La Unión Soviética, que era un monstruo militar, no sé si mayor, o sea, había unas características. La Unión Soviética tenía muchísima capacidad militar, seguramente mucho más en cantidad que la de Rusia. No sé si tenía las armas de vanguardia que hoy tiene Rusia, en poca cantidad, pero realmente sin parangón. De todas formas, la Unión Soviética sí tenía unos avances muy, muy, muy grandes en materia militar, en algunos casos inclusive superior a Occidente, lo cual hacía que sea invulnerable para un ataque convencional. ¿Y cuál fue la respuesta?
Bueno, la que vimos, se erosionó desde dentro a la Unión Soviética, se la derrumbó y Rusia pasó a ser capitalista, no solo capitalista, sino cayó en manos de un gobierno ultraliberal como era el de Yeltsin, que no terminó con el país por muy poco y que yo creo que la llegada de Putin consiguió poner nuevamente de pie a Rusia. Ese es el otro aspecto y es lo que tiene que ver con lo que estamos viendo y con la Bali y es un poco lo que vamos a ver en el curso. ¿Cómo vos hacés para desestabilizar un país, para quebrarlo por dentro y poder tener una victoria sin necesidad de disparar un solo tiro? O sea, se puede ganar una guerra sin necesidad de que se dispare un solo tiro. Y eso es un poco el juego que se está haciendo. Pueden ser ambas opciones, pueden ser, usamos esto, si se puede derrumbar el gobierno ruso actual, bien, y si no, recurriremos a la fuerza bruta. Se pueden combinar ambas cosas y además, si no se lo puede derrotar, por lo menos se lo puede debilitar, que ese es el otro objetivo. Es una política de hablante del objetivo antes de un ataque final. Así que yo creo que lo que hoy estamos viendo sobre Navalny es una forma de desestabilización sobre la primera o la segunda potencia militar del mundo. Eso sería un tema para discutirlo largo y tendido, porque hay quienes opinan que la primera es Estados Unidos y hay quienes dicen, no, no, eso fue en el pasado, hoy la primera es Rusia. Sea primero, sea segunda, el choque frontal es muy difícil, tiene un costo muy alto. Entonces, una de las opciones es este proceso que ahora estamos viendo, tomando como ejemplo a Navalny, que puede ser Navalny, pero puede ser cualquier otro en cualquier otro país. Nosotros mismos en nuestros países hemos visto circular listas de políticos que están asociados, financiados por la Open Society, y la Open Society es una de las máscaras, pero cuando vemos hay un montón de fundaciones alemanas, norteamericanas y de distintos orígenes que financian a esta gente y que uno a veces se sorprende, dice, pero ¿cómo si este era un dirigente tan combativo de golpe le encontramos unas relaciones así tan poco claras con grandes finanzas? Bueno, porque es lo que estamos viendo que hicieron con Navalny. Van poniendo fichas en muchos políticos y por eso hay algunos que no tienen demasiado interés, no tienen ninguna repercusión popular y sin embargo esta gente asciende y asciende y están todos los gobiernos y siempre es una figura importante en la materia de poder de definir políticas. Y uno se pregunta, ¿por qué pasa eso? ¿De dónde sacan ese poder si no tiene un voto, si no tiene apoyo popular? ¿Por qué el apoyo es otro? Excelente, Marcelo. Ha respondido con creces. Así que bueno, el formulario para la inscripción para el curso de formación en geopolítica, seguridad internacional y nuevas amenazas va a estar en los detalles del video. Ahora mismo lo voy a poner en el chat también. El curso es gratuito, previa inscripción. Para verlo tiene que estar inscrito. Esto sí, el certificado de asistencia que nosotros emitimos, que sirve para muchos, para el currículum, para tenerlo presente, es la manera de colaborar con nosotros, con los recursos. Para los patrocinadores en Patreon es absolutamente gratuito el certificado. Así que es una buena manera que tienen algunos también para poder colaborar con nuestro trabajo. Juancinguita, muchísimas gracias. En buena hora dejaste de fumar, así que los que quieren seguir, Marce no entiende de qué estamos hablando, pero para los que quieren seguir el ejemplo de Juan y poner en el super chat algún sticker apoyándonos, bienvenido sea. Están carísimos los cigarrillos acá en la Argentina, así que muy bueno que pongan el valor de un paquete de cigarros. No fumamos, así que no tengo idea de cuánto está ahora, pero he escuchado que está bastante caro. Ahora sí, Marcel, vamos a volver con este tema, porque también pasó algo que uno habla, si fuera acá en Argentina, uno ya tendría cómo pensarlo, ¿no? Pues estoy hablando respecto al controvertido palacio de Putin, a que dijeron que salieron a hablar, que estaban a las orillas del Mar Negro, que lo habían armado para estar con sus amigos. O sea, ¿cómo es ese tema realmente? Acá si nos hubiéramos escandalizado, obviamente, pero bueno, como lo dice de Putin, nadie lo discute. Lo discute.
¿Qué decís? Hoy, para que te tengo que habilitar, Ramírez. ¿Listo? Hoy creo que Facundo Moreira subió una nota que me pareció muy interesante, yo la compartí en las redes, en Facebook y en Twitter, que entre paréntesis Facebook cada día nos restringe más, ya es una lágrima nuestro Facebook, pero bueno, seguimos estoicamente compartiendo la página de Humo y Espejos. Twitter por suerte se está manteniendo y está creciendo. Y en la nota era muy interesante porque decía, en una parte me quedó grabado, que lo que pasa con Putin es que los líderes occidentales proyectan lo que ellos piensan, lo que les gustaría o lo que ellos harían en la figura de Putin. La verdad, Putin es, más bien es una zeta, es un tipo, y no es el único, que ha habido en la historia, uno puede estar a favor o en contra. Yo vuelvo a decir lo mismo que digo siempre, uno puede ver figuras que van desde Hitler hasta Stalin, pasando por el que se les ocurra, Churchill, tipos que su vida pasaba por el poder. El poder para bien, para mal, después cada uno podrá decir que han sido un monstruo o que han sido lo mejor que le pasó a la humanidad, pero se dedicaban 100% a eso. El tema de tener una casa de veraneo, irse con un montón de chicas o chicos según el gusto de cada uno, no es algo que los conmueve. A ese nivel no es exactamente eso. Putin es un tipo que está metido 101% en su tarea. No es el objetivo, eso es muy evidente. El objetivo es pasarla bien y usar el poder para tener ventajas personales. Creo que si querría eso no estaría haciendo lo que está haciendo, porque si un día deja el poder es muy probable que empiece a tener problemas serios si no logra que su sucesor sea de su misma línea. O sea, sabemos que hoy ha cambiado la política y los exilios dorados no existen más. Quienes dejan el poder y han tenido fallas para el poder real, les pasa como le pasó a Gaddafi, que termina muerto de una forma horrenda cuando poco tiempo antes eran recibidos por los líderes europeos en sus palacios de gobierno. El problema era que nadie olvidó que en algún momento había cruzado una línea roja, y por más que después volvió e intentó amigarse con los poderes, el costo lo pagó igual. Y esto lo vamos viendo uno a uno, inclusive en nuestros países. El mismo caso de Lula, por ejemplo, es un ejemplo de cómo no hay vuelta atrás, la persecución política se va a seguir haciendo porque tiene que ser ejemplificadora para el próximo. No importa tanto lo que hizo este o lo que vaya a pasar con él, importa que no haya imitadores. Y es muy probable, por eso siempre digo, que a Trump tenga una serie de compromisos, excepto que tenga algunas cosas guardadas, que sean secretos muy importantes y muy a resguardo, y que, bueno, en la balanza implique, bueno, tengamos un poco de paciencia con Trump, que no se meta más y no lo tocamos. Entonces, lo del palacio este que estábamos viendo es casi emblemático. O sea, como cuando vos tenés un tipo con Putin que se muestra vital, que se muestra duro, que se muestra serio, que se muestra inflexible, que se muestra prácticamente como un genio político sin errores, por lo menos sin grandes errores, sobre todo en materia internacional. Después, en materia interna, los rusos podrán opinar y sabrán más que yo, pero en materia internacional uno ve que es un gran jugador de ajedrez y ha ido tomando cada una de las cosas. Esa foto es la de la controversia. Hay un documental que hizo Alexei Navalny, y creo que con esto Ivone me dice que no me vaya por las ramas y me dedique a contestar lo que tengo que contestar. Navalny hace un documental que, según dicen, tiene cerca de 100 millones de visitas, donde denuncia, bueno, a Putin, y entre esas cosas pone el palacio que estaría construyéndose a orillas del Mar Negro. Obviamente el gobierno de Putin enseguida lo desmintieron, dijeron que Putin no es dueño de nada, no tiene ningún palacio en el Mar Negro, pero hay una noticia que es más interesante todavía que eso. Hay un diario alemán que publica una nota y dice que este documental se grabó en Kirchstarten, en los Black Forest Studios en Alemania. Si vemos ahí, esa es la nota del diario original. Esta nota la levantó el medio,
de Thierry Meyssan, Walter Nett, y es un. En esa nota, el medio, lo que dice el medio alemán, es que las imágenes del palacio que nosotros vemos fueron filmadas por un dron, pero lo más curioso es que el palacio no está en las orillas del Mar Negro, sino está en lo que se conoce como la Selva Negra, por algo se llama Black Forest el estudio, que es un macizo montañoso situado en el estado alemán de Baden-Württemberg. Y esto lo publicó el diario que se llama Badischen Zeitung. Esto es en el suroeste de Alemania, lo cual hace bastante improbable, además, que Putin haya construido un palacio en el sur de Alemania, en el suroeste de Alemania. Y volveríamos de vuelta al tema de las desinformaciones. Si ustedes hagan la prueba de googlear sobre el palacio de Putin, y van a encontrar infinidad de medias. De hecho, la imagen que estaba más arriba, la segunda, hay una imagen, déjame ver un segundito, no sé si te la pasé, que es de la Deutsche Welle. La Deutsche Welle es el medio oficial alemán y sin embargo reconoce eso, tiene el loguito chiquitito de la Deutsche Welle. ¿Sabes cuál es? La que está más arriba, la primera que pasaste. La que es el video. Que fíjate que ahí dice DW, bueno, es la Deutsche Welle, y si vos te fijas arriba está el loguito, arriba a la izquierda, la otra imagen, la del palacio. No, más abajo, seguí bajando, bajando. Esa es la anterior, la del palacio, la pasaste antes, estabas muy embalada. Esa. Si mirás arriba a la izquierda vas a ver el loguito de la Deutsche Welle. Y llama un poco la atención que la Deutsche Welle no pueda verificar en su propio territorio si eso es cierto o no es cierto. Pero ya le digo, hagan ese ejercicio. Pongan Palacio de Putin, lo pueden poner en inglés o en español, como se les ocurra, y van a encontrar todos los medios internacionales hablando sobre el tema. Obviamente las únicas desmentidas son los medios rusos. Y si bien Putin ha tenido la lucidez. Que el único que creo que yo ha tenido esa misma lucidez ha sido Chávez con Telesur. Obviamente a otra escala, pero entendió la importancia de tener a alguien que difunda sus propias ideas y las noticias, porque si no, uno queda preso de esta maraña de medios occidentales, que son todos, básicamente lo vimos con la elección de Trump, juegan todos en tándem y encima ahora se apoyan mutuamente con las redes sociales y esconde las verdades. Entonces, Putin fue denunciado por Navalny, que es un preso político, por tener un palacio en las orillas del Mar Negro, y ahí se acabó la información. Nunca van a decir que el palacio está, un medio alemán dice que ese palacio está en el suroeste de Alemania, nunca van a decir que Putin y que el gobierno de Putin desmintió que tenga ningún palacio, que no hay ninguna prueba concreta, que Navalny trabaja para una potencia extranjera. Todo eso desaparece de la versión, la gente escucha una y otra vez, lo dice la Deutsche Welle, lo dice la BBC, lo dice la CNN. Entonces, cuando llega un punto en que se instala como sentido común, después salir y explicar que eso es falso es muy difícil. Cuando uno sale y dice, bueno, pero esto es todo sanata, lo que terminan diciendo la gente es, pero no, o sea, ¿cómo se van a equivocar todos los medios? Porque en realidad no es que se equivocan todos los medios, sino que. Volvemos al tema del curso. Los medios son una herramienta de lucha, no son una herramienta de información. Olvídense, con los medios no nos informamos, con los medios recibimos la información que ellos quieren que nosotros recibamos, condicionada e interpretada como al poder global financiero le interesa que sea. A partir de esa interpretación es que vemos cómo se condiciona la opinión pública, y por eso a veces vemos cómo cosas que son para nosotros absolutamente cristalinas, mucha gente no las ve. No las ve porque está, ¿cómo podríamos decir?, abotagada, intoxicada con esta información. E inclusive fíjense que las clases más bajas suelen comprar menos las historias que las clases medias. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema del veganismo, la ideología de género, todas estas modas que andan dando vueltas, ¿qué? Clase media
clase media alta, gente que lee, que escucha o que lee la BBC, o que ve los medios norteamericanos, o Le Monde, o The Guardian, es gente que tiene un acceso a la información que la intoxica. El que nunca llega, a veces actúa con una cuestión más primaria, más de sentido común, y no, pero como un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, que es una mujer con útero, un hombre, una mujer puede ser con o sin útero. Una mujer tiene que tener útero, salvo que tenga un problema genético, pero, o que por algún motivo lo haya perdido, pero de nacimiento lo que condiciona a la mujer es eso. Eso para las clases más bajas es muy claro. Las clases medias, las clases más altas están un poco más presionadas por todo este paquete mediático, y precisamente todo ese paquete mediático, todo ese impulso, toda esa presión, distorsiona mucho el entendimiento de la gente en común. Entonces, a partir de ese condicionamiento de esa gente, uno ve cómo se manipulan las cuestiones que tienen que ver con la propia identidad. Entonces, los pueblos muchas veces se llevan a confusiones a partir de eso. Entonces, a veces, el tema de tener más acceso es complicado si uno no logra filtrar el tipo de información y analizarla correctamente. Cuando uno la consume, como la baja a los grandes medios, es pasible, es un blanco muy fácil para ser manipulado. Muy bien, ahí tuve un pequeño percance, una pequeña interrupción, pero ya está todo en orden, como siempre. Marcia, para seguir con ese tema, las autoridades de Rusia dicen que Navalny es un agente extranjero. Y después, bueno, al final tengo algunas preguntas que están surgiendo ahí en el chat, pero vamos a terminar de agotar estos temas. ¿Qué opinas sobre esto? Mira, hay una... Más allá de todo... Más allá de todo lo que vinimos señalando, lo que hablamos del trabajo para las NED, apareció porque los rusos, hay una cosa que hay que reconocerles, que tienen muy buena inteligencia. Si hablamos de los mejores servicios de inteligencia del mundo, tenemos que tener al Mossad, tenemos que contar con el FSB o el GRU, o históricamente con la KGB soviética, obviamente la CIA y el MI6. Yo diría que esos serían los más importantes, básicamente. Los nuestros son una... No sé, no quiero ser duro porque sí tienen capacidad de daño para con nosotros, pero no son servicios de inteligencia que actúan de verdad. Estos sí actúan de verdad. Estos son los que manejan realmente las agendas de los gobiernos e inclusive las propias diplomacias, la propia cancillería del país gira alrededor de lo que la inteligencia promueve y hace. Es el poder realmente detrás de las sombras. Cuando hablamos del deep state norteamericano, estamos hablando en buena medida de lo que es esa maraña de medios, creo que son 18 agencias. Las más importantes, las más conocidas son la CIA y la NSA y el FBI, que trabajan en forma reservada con... objetivos muy diferentes a los enunciados públicamente. Entonces decía esto porque el FSB, que es el heredero de la KGB, la continuación natural de Rusia, en el 2012 grabó un video de Vladimir Ashukov. Vladimir Ashukov es un colaborador directo ejecutivo de FBK. FBK es la sigla de la Fundación Anticorrupción que catapultó a la fama Navalny. Navalny es un bloguero y que se hace famoso por luchar contra la corrupción en la Unión Soviética. Las imágenes que ahora están viendo en pantalla corresponden a ese video que grabó la FSB y que demuestra cómo este muchacho Ashukov se encuentra con James William Thomas Ford. En ese momento era el segundo secretario político de la Embajada Británica en Moscú. Y se sospecha, obviamente estas cosas siempre son sospechas, que era un agente del MI6 británico. Los británicos tienen dos agencias de inteligencia, el MI5, que es para asuntos internos, y para asuntos externos el MI6. Este aparentemente trabaja para el MI6. Ashukov le dice en ese video
que ellos están haciendo básicamente lo que pueden, pero si tendrían mucho más dinero, no me acuerdo la cifra, pero habla de varios millones de dólares, su capacidad sería muy superior. El agente británico le responde que no está al alcance de él, pero le va a hacer algunos contactos con quienes pueden estar interesados en financiar esas campañas. Ayoub está exiliado en el Reino Unido. O sea, fíjense las casualidades, ¿no? Porque Ayoub es la mano derecha de Navalny. Navalny es acusado de agente extranjero, los medios lo niegan y dicen que él es un perseguido político, pero resulta que su mano derecha, hay un video del 2012, recuerden que Navalny, si no me recuerdo, en el 2013 es cuando lo recluta la Universidad de Yale en este programa de futuros líderes que hablaba al principio. Y no quiero ser mal pensado, pero tal vez ya venían oliendo que por el lado de Navalny había cierta propensión a buscar la ayuda occidental para su futuro político. Y aparece la inteligencia británica en el medio de esta historia y hoy, ¿dónde está exiliado Ayoub, que está acusado de fraude en el 2013 porque desvió algunos fondos de la campaña de Navalny? En el Reino Unido. Y si se fijan en el Reino Unido, uno a veces cree que el Reino Unido, bueno, ya es una cosa del pasado, pero sin embargo, hay muchas organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, que es el que fue la piedra basal para denunciar las atrocidades del régimen de Bashar al-Assad, ¿dónde estaba? En Londres también. Y los argentinos sabemos que la nación mapuche, que está reclamando la independencia y la soberanía sobre territorios argentinos, ¿dónde tiene sede? En Bristol, en el Reino Unido también. Entonces, estos chicos juegan fuerte y juegan muy bien, son muy hábiles. No son, yo creo que hasta los propios estadounidenses son más torpes, son más brutales, su eficiencia se basa en la fuerza. Los británicos son sutiles, son mucho más capaces. Pero los rusos no son ningunos tontos, grabaron esto, lo grabaron porque indudablemente hay un trabajo previo de inteligencia. Uno no se imaginaría que en la Argentina haya una grabación del 2012 de un agente extranjero comprado por la embajada británica. A pesar de tener parte del territorio argentino ocupado, como son las Islas Malvinas, nosotros tenemos diputados, senadores, ministros y funcionarios varios sacándose fotos con el embajador británico. La verdad es lamentable y triste, pero probablemente sean nuestros Navalnys. Cuando vemos estas fotos que aparecen haciendo una campaña LGBT y mostrando las pulseritas con el embajador británico, es muy probable que, nosotros no lo sabemos, pero sean nuestros Navalnys y sean ciertas esas informaciones que decía al principio de que esta gente es auspiciada por ese tipo de fundaciones. Uno tiene que ver cómo se financia esta gente para saber a quién responde. Entonces, creo que con este video ha quedado muy cristalino el vínculo. Esa imagen anterior, la que dice revela el vínculo de Navalny con el servicio de inteligencia de Press TV, está tomada. Press TV o Press TV es la agencia iraní. ¿Por qué? Porque volvemos de vuelta a lo de siempre. Busquen esta información y van a ver que son muy pocos los medios rusos, los medios iraníes y algún otro medio independiente de verdad, no de los simulados que son la mayoría, son los que se atreven a sacar estas imágenes. Para el resto, o sea, esto debería haber sido explosivo, o sea, sacar un video con estas características del tipo que anuncian como el gran opositor a Putin y que lo quiso envenenar a Putin, qué sé yo, y resulta que el tipo está arreglando con agentes británicos, esto debía descalificar todo. Ahora esto no lo vamos a ver ni en la BBC, ni en ABC, ni en ABC, ni en, como decía antes, en Le Monde, en, no sé, The Guardian, The Telegraph, del medio que se les ocurra, esto no existió. Y ese es el gran problema. Tal vez uno buscando alguna nota de opinión en algún lugar que por ahí trabajan bien, por más que tengan su ideología marcada, pero que son serios y profundos para trabajar, puede ser que lo diga. Pero nunca lo van a ver en una tapa o en el titular, que es lo que el común de la gente ve. La gente en el mejor de los casos va a ver el título,
la bajada que hay debajo del título. No mucho más. La aclaración que viene al final de la nota no la llegó a ver nadie. Nadie. Y ellos saben eso y juegan con esas cosas. Entonces, por ahí la información está, pero está en un lugar donde nadie le presta atención. Ponerlo así en título, en una tapa y que se vea, eso no lo van a encontrar. Entonces, eso lo que demuestra que sí. O sea, básicamente el héroe de Occidente es un personaje que está al servicio de un poder extranjero. Ahora sí, Marce, después de todo esto que escuchamos hablar de Navalny y que han surgido también varias preguntas, creo que todos queremos saber qué es lo que está sucediendo en Rusia, ¿no? Porque ya, bueno, después de lo que hemos comentado, Fundación Horacio Ducharme también pregunta que te voy a hacer al final, que traza un paralelo con Trump, cómo va a seguir cómo va a seguir su vida después de lo que sucedió. Pero el tema es, ¿qué esperar de Rusia con todo eso, lo que está sucediendo? En primer lugar, yo creo que lo que estamos viendo es, como decía, es el sembrado para después cosechar las razones que lleven a una agresión mayor. O sea, si ustedes creyeron que con Trump vieron agresiones porque hubo sanciones económicas, lo que se viene va a ser mucho peor. No son solo sanciones económicas. Fijémonos, por ejemplo, Irán, que había apostado mucho a que pierda Trump las elecciones, pensando que Biden, como era la continuación de Obama, y con Obama habían firmado el acuerdo, esto iba a andar sobre ruedas y se iba a desandar el camino de sanciones que había establecido Trump. Biden tiene un gabinete absolutamente sionista. Resultado, lo primero que hizo Biden fue empezar a apretar a Irán y empezamos a ver señales todos los días de declaraciones que generan un clima. O sea, Irán está cerca de tener el material nuclear suficiente para una bomba. Conmoción. O sea, entonces tiene razón Netanyahu que dice que es un problema. Están a semanas. Esta historia la hemos escuchado muchas veces. Siempre están a semanas, hay que actuar ya, hay que actuar rápido. Van generando el clima para que mañana nos despertemos y haya un ataque masivo sobre Irán y digan, bueno, pero es que están evitando a un régimen tiránico y sangriento que se apropie de las armas nucleares. Bueno, eso mismo están haciendo con Rusia. Están generando ese clima. Cuando vemos, yo acá traje como ilustración una foto de la presión mediática de la BBC nuevamente. La BBC tiene un problema. La CNN todos sabemos que es un medio, podríamos decir, berreta. Es un medio ordinario, es un medio de propaganda burdo, que tiene que ver mucho con el estilo norteamericano. La BBC es británica, es otro estilo. La BBC es citada siempre como sinónimo de seriedad. Pero la BBC es profundamente ponzoñosa. Hay que tener mucho cuidado con la BBC porque es mucho más serio lo que hacen el trabajo, es mucho más delicado, lo arman mejor y son más efectivos. O sea, la creciente indignación contra Putin en Rusia está detrás de las mayores protestas en décadas. Es cierto, ¿en qué décadas? Ni hablemos de lo que pasó en los años 90. O sea, ya las décadas se reducen a 20 años. Yo no sé si fueron las mayores. Yo tengo mis serias dudas, porque las imágenes que vimos el primer día fueron, en el mejor de los casos, dado por Reuters, 40.000 personas, lo cual, si Reuters dio 40.000 y dio 4.000 el gobierno, calculemos que habrá ido 20, 25. Bueno, esas son las mayores protestas en un país de 150 millones de habitantes. Indudablemente no funcionó. La segunda protesta fue menor, la tercera menor aún, y de hecho el gobierno ruso empezó a estrangular la protesta, porque Putin sabe cómo es este juego, sabe cómo se juega y sabe que, si bien hay algunos rusos que dicen que se está equivocando porque reprimir implica darle a Navalny la posibilidad de ser conocido, hay una cosa real, que es que Putin cree que no hay que dar pie para que esto empiece. O sea, acá en esta imagen que vemos que publica Sputnik, que ya vuelvo a repetir, hasta el cansancio repito lo mismo, esto lo vemos en Sputnik, no lo vamos a ver en la BBC, Putin denuncia que es un agente extranjero. Entonces,
No se puede de ninguna forma permitir que un agente extranjero empiece a marcar la agenda. Y permitir que la protesta haga pie a veces es peor. Trump no pudo reprimirla por la forma en que está configurado el poder en Estados Unidos, donde los gobernadores y los alcaldes favorecían la protesta. Han dejado, por ejemplo, en Seattle, semanas y semanas, una toma donde había de una plaza y de las inmediaciones de la plaza, donde había violaciones, hubo asesinatos, hubo robos todas las noches y nadie intervino nunca. Bueno, ellos generaron la protesta desde dentro. Putin no va a permitir que le pase eso. Entonces, y Rusia tiene una historia de rigidez, de tener un liderazgo fuerte, un liderazgo que no se discute, un liderazgo que no es para tibios y que no tiene ningún problema cuando las cosas se ponen feas en actuar con la fuerza. Y Putin va a usar la fuerza, porque olvidémonos de todo lo que tiene que ver. A veces yo sé que hay mucha gente que no le gusta porque está acostumbrada a otra cosa, pero la política real, los derechos humanos, la democracia, el respeto a la opinión del otro, eso, convengamos, si vamos a hablar de política en serio, eso no existe. Eso es para la tribuna, eso es para la galería, por la galería. La realidad es otra, la realidad en la que estamos viendo es una lucha de poder donde cada uno emplea lo que tiene a su alcance. Entonces, las buenas formas son muy relativas, Las buenas formas funcionaron en Estados Unidos hasta que apareció Trump y hizo algo que no le gustó. Y ahí se acabaron las buenas formas. Le levantaron el país, hicieron un fraude, fue todo un escándalo lo que pasó. ¿Pero por qué? Porque mientras funcionaba no necesitaban apelar a esto, pero cuando dejó de funcionar sí apelaron a esto. Y eso pasa en todas partes del mundo, porque eso es la lógica del poder. Y cambiar esto cuesta mucho, porque la mentalidad nuestra está formateada en una serie de valores y respetos que nos predican todo el día por los medios de comunicación, entonces nos choca mucho cuando alguien dice esto. Pero es la realidad, si no entendemos esto, nunca vamos a poder mejorar, porque no sabemos cuáles son las herramientas de verdad que se usan en la lucha. Entonces nosotros necesitamos conocer, ser críticos, entender el sentido de las cosas, y después, bueno, ahí uno tendrá la idea particular de qué apoyar, cómo, cuál es el límite, pero sí entender que no podés dejar avanzar una rebelión que se esconde debajo de una piel de cordero, donde parecen que son reivindicaciones justas, pero en realidad atrás de eso está motorizado por servicios de inteligencia extranjeros, que eso es lo que solemos ver en estas cosas. Hoy María Sájarova dijo algo que me pareció, creo que es muy destacable y que tiene que ver con lo que estamos viviendo y con un poco cuál es la tónica del gobierno ruso, como está perdiendo la paciencia con el gobierno de Biden, que si bien los rusos nunca tuvieron ninguna esperanza, ellos preferían a Trump, aunque digan que oficialmente que les da lo mismo. La realidad es que con Trump tenían algunas discusiones, pero no iban a ir a una guerra. Y hoy yo creo que ellos se preparan para una guerra como se habían preparado durante el gobierno de Obama. Eso yo siempre lo cuento, un diplomático, un alto diplomático, me lo dijo personalmente. Le pregunté qué pasa si gana Hillary y me dijo en el 2015, debe haber sido eso, si gana Hillary nosotros vamos a una guerra y estamos preparados para guerra, es un tema de supervivencia. Si gana Trump, y si gana Trump no sabemos. Bueno, esa es la posición de Rusia. O sea, con Trump no sabían, se cuidaban, pero se iban preparando porque sabían que Trump en algún momento iba probablemente a perder el espacio que había ganado, como efectivamente sucedió. Ganaron tiempo, pero saben que volvió la gente que quiere la guerra y se están preparando para eso. Psicológicamente se están preparando para eso. Y la declaración de Sájarova apunta a eso. Ella dice, ¿qué se puede decir en general? Esta es una campaña de información coordinada. El objetivo es un intento global de contener a nuestro país, de interferir en nuestros asuntos internos. No hay nada nuevo aquí. Y eso es claramente lo que estamos viendo. Es un asunto de contener a nuestro país, que significa rodearlo, que es lo que hemos visto desde que cayó la Unión Soviética en adelante. Uno a uno han caído todas las repúblicas orientales
de Europa Oriental fueron cayendo y fueron ingresando en la OTAN, se rompieron los compromisos previos de no hacer eso y declarar esos países como neutrales, porque esa es otra de las fantasías. Los países, cuando son pequeños y están entre dos grandes potencias, no eligen mucho. Normalmente es una de las potencias o las dos se ponen de acuerdo, es tuyo, es mío o es neutral. Cuando es neutral, es neutral. Bueno, acá se pactó una neutralidad que obviamente después terminaron cayendo uno a uno en manos de la OTAN, y eso es una cosa que Rusia mira con mucha desconfianza, porque sabe que si van avanzando, están avanzando sobre las fronteras rusas. Cuando en la época soviética estaban a cientos o miles de kilómetros de las fronteras rusas, las tropas de la OTAN, hoy están ahí. Están cruzando la frontera. Los países bálticos son, junto con Ucrania y Polonia, uno de los grandes problemas que hoy tiene Rusia. Es interesante también otro tema que tiene que ver, otra noticia que también es actual, que Rusia está barajando la posibilidad de intervenir sobre Facebook, Twitter, Instagram e inclusive con TikTok y Telegram. Las primeras no hace falta aclarar demasiado, las vimos actuar en Estados Unidos, vemos cómo hoy siguen manifestando su activismo, donde solo se expresa una sola voz y la otra voz es discurso de odio, entonces no tiene derecho a expresarse y se la sanciona de cualquier manera, y si no alcanza la sanción se le sacan los servidores, como pasó con Parler. O sea, esas ya están absolutamente jugadas. Es esperable que Rusia de alguna manera haga lo que China, con su sabiduría milenaria, se anticipó. China nunca dejó que estas redes occidentales entren. Generó redes paralelas, pero las occidentales nunca. Hubo un pataleo, dijeron no, pero no puede ser. Pero es más, Google en algún momento entró, pero el buscador Baidu chino, porque los chinos son muy nacionalistas, nunca pudo hacer pie y se terminaron yendo. O sea, les complicaron la vida para que se vayan, porque China no iba a ceder la influencia que puede generar una red social. Entonces, lo que hoy están haciendo es usar las redes sociales como herramientas de desestabilización. Lo vimos en las primaveras árabes, como se usó Twitter y Facebook ya en ese momento para desestabilizar los gobiernos. Pero Telegram, que mucha gente cree que porque es un medio ruso va a estar todo maravilloso, se puede usar para cualquier sentido. Y Telegram, canales de Telegram fueron claves en los levantamientos en Bielorrusia. Desde Telegram se coordinó la acción contra el gobierno de Lukashenko. Entonces los rusos también están siguiendo con cuidado. Una de las hipótesis que barajaban es enlentecer los servicios. A veces una forma de desalentarlo, y que muchas veces lo vemos y no nos damos cuenta. En el caso de PressTV, la agencia iraní, pasa mucho eso. Ustedes intentan entrar en la página de PressTV, está 3 horas para cargar la página. ¿Por qué? Por eso es hecho a propósito, para que uno se desaliente y no entre. Bueno, con Facebook, Twitter e Instagram, esa es una posibilidad, y la otra es que directamente las baneen. Y con Telegram y TikTok van a hacer lo mismo, porque TikTok también tuvo un papel muy importante para organizar protestas en contra de Trump. Por eso hubo una confusión, creo que en el gobierno de Trump, o esto ayudó a alimentar esa confusión, donde China está haciendo un golpe contra Trump porque China es amigo de Biden. Cuando ahora vemos los problemas que está teniendo China con Biden, cómo creció la tensión en Taiwán, cómo la política exterior de Estados Unidos empieza a orientarse contra China, creo que se van a dar cuenta que en realidad se confundieron, los operaron, como podríamos decir, desde el punto de vista de la inteligencia. Entonces, esto es una de las cosas importantes. Hay otra declaración del Comité de Investigación ruso, que esta vez hablaron de Lubov Sobol por su papel en las protestas. Lubov Sobol es una activista de FEMEM, una chica que no sé si recuerda las cosas que hacía FEMEM, si querés, ahí es esa que está en pantalla. Perdón, estoy confundiendo cosas. Esta no es la de FEMEM, esta es Sobol, tenés razón. La de FEMEM es otra, viene después. Sobol lo que era la que trabajaba con Navalny, ahí, me había confundido. Volví para atrás con la de FEMEM, no mezclemos
las cosas. Esta chica trabajó con Navalny desde el 2011 y siguió activando la situación a favor de Navalny. Bueno, las autoridades rusas están perdiendo la paciencia y la detuvieron en un intento de no permitir, como decía antes, que se establezcan las cabezas de playa que después generen una protesta. Rusia puntualmente va detectando cada uno de los elementos desestabilizadores y los va esterilizando. La otra que mencionaba antes, que era de las Pussy Riot, es María Ayokina, o se pronunciará así, sabe Dios. No, es la que está más abajo. Es una más fea que esta. Es esa. Ahí, yo creo, no sé si creo que traje todas las más emblemáticas. El pañuelo verde queda a criterio de cada uno. Yo no sé si ese pañuelo verde que estaba en pantalla, igual y lo sacó muy rápido, tiene que ver con nuestro pañuelo verde ampliamente conocido. El mapa que estabas mostrando, ese es el de el lugar de Alemania donde está ubicado el palacio de Putin. No sé si lo habías mostrado antes, quedó medio... No. Ah, bueno, esta es la región del sudeste de sudoeste de Alemania, donde está el famoso palacio de la discusión con Putin. No soy perfecta en lo técnico, perdón. Así que está bastante bien, venía. Bueno, esta y las otras dos imágenes que tenés atrás son las de Femen. Las elegí por distintos motivos. Esta por ese pañuelo verde que llama mucho la atención. La que acabas de subir, obviamente, porque es el emblema del feminismo, el lila, y la que está más abajo es la que las hizo conocidas. Cuando ellas entraron en una catedral, se disfrazaron y en el medio, de golpe, sacaron las ropas, se pusieron esas capuchas y se pusieron a hacer una parodia haciendo una canción ofensiva hacia los sentimientos religiosos. Los rusos, que no suelen tener los complejos que tenemos los católicos, no les cayó demasiado en gracia lo que pasó y terminaron presas todas. Creo que le dio, si mal no recuerdo, 2 años, se hicieron unas campañas internacionales por la injusticia y la libertad artística y de expresión, pero los rusos no los conmueven con esas cosas, las chicas se comieron el tiempo que necesitaron y después al final creo que Putin las terminó indultando, pero bueno, la advertencia quedó clara. No se juega con algunas cosas en Rusia, y yo creo que esto es una cosa que es muy interesante para que cierto sector progresismo empiece a despertarse y a entender de qué estamos hablando. Rusia y China no tienen nada que ver con lo que ustedes están imaginando. Rusia es un país conservador, ortodoxo, rígido y que exalta los valores masculinos o viriles, como podríamos decirlo, como le dijo Putin en forma de elogio a Bolsonaro. No sé si lo recuerda hace poco. Y hoy hubo... Fiona parece que ha decidido opinar sobre esto. Y China, bueno, hoy hay una noticia de la BBC que ha hecho una modificación, o que están recomendando a las autoridades chinas modificar la educación, porque están viendo una feminización en muchos jóvenes que les preocupa y quieren una educación más masculina. Quieren que los hombres sean con una identificación más con valores tradicionales masculinos, lo cual imagínense cómo le va a caer al sector progresista que nos habla de diversas masculinidades y que cree que tenemos que deconstruir la forma de ser varonil, porque eso es parte del patriarcado. Bueno, yo les comento, gente, que ustedes que se creen antiimperialistas están haciendo lo que dice Biden y están en la vereda enfrente de lo que dice Putin y lo que dice Xi Jinping. Yo me replantearía dónde estoy parado y qué es lo que creo, porque me parece que alguien se equivocó de vereda y no es ni Putin ni Xi Jinping. Así que bueno, más o menos entonces esto era la situación hoy actual. Está tensionándose el tema de Navalny y la prensa empuja para que haya sanciones. Desde Rusia, los amigos de Navalny piden que haya sanciones, así que es muy probable que veamos a Joe Biden firmar algún decreto tensando la situación con Putin.
No sé hasta dónde lo podemos considerar responsable a Biden, porque todos sabemos que en realidad él no decide demasiado, él firma y vaya a saber si sabe que está firmando. Pero eso no le quita lo peligroso y es una acotación al margen, ¿no? Kamala Harris ya hizo su debut internacional. Hoy veía las protestas en la India, porque hubo, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me parece una nota de color interesante. Rihanna, Greta Thunberg y no me acuerdo qué otra más, no tuvieron mejor idea que ponerse a opinar sobre el conflicto con los campesinos en India. Hay un conflicto en India bastante complicado, hay una modificación que hace el gobierno de Narendra Modi, y en ese conflicto lo que quitan un papel de los mercados intermediarios que hay en la India, bueno, los que se ponen a esto dicen que eso los va a entregar atados de pies y manos a el poder de las grandes corporaciones que no le van a pagar nada por su producción. Moody dice que eso los va a hacer más competitivos. Es probable que tenga razón los que están protestando, pero no lo podemos asegurar porque es muy complejo todo el sistema. Lo que sí es importante es que hace meses que está la protesta, creció en volumen y están divididos entre dos sectores. Un sector del campesinado que quiere arreglar con el gobierno, que ofrece 18 meses de tregua, no avanzar con la ley y rediscutir los términos, y un sector radicalizado que quiere seguir avanzando. Esos son los choques que de vez en cuando se ven las imágenes en los noticieros internacionales, los pocos que quedan. Esta chica, encabezada por Greta Thunberg, se les ocurrió opinar sobre la situación y denunciar a la represión del gobierno de la India y solidarizarse con los productores que protestaban, lo cual produjo una inmediata reacción de los ciudadanos indios, empezando por las estrellas de Bollywood, que le preguntan un poco a las estrellas de Hollywood cuál es la razón de que ellos se meten en asuntos internos de otro país y se alinearon a favor del gobierno de Modi. Y por otro lado, empezamos a ver cómo estaban quemando imágenes y banderas, y entre las imágenes, que eso era lo que me parecía interesante, estaba Kamala Harris. Kamala Harris ya ha hecho su debut internacional y en la India están quemando caras, retratos de Kamala Harris, porque la consideran como que está interfiriendo en los asuntos internos de la India y porque tiene uno de sus progenitores de origen indio, y de hecho que profesaba la religión hindú, y eso aparte la hace ver como una traidora a su causa, y bueno, el orgullo de haber puesto una vicepresidenta en Estados Unidos rápidamente se trastocó en una enorme decepción y una bronca contenida. Así que bueno, ahora sí, te hecho este paréntesis, te paso la palabra. Bien, estaba ahí viendo el contenido del domingo ya pensando a futuro que vamos a recibir a un mexicano muy, muy interesante, ya le paso los datos. Marce, para cerrar esto, ¿por qué sale todo esto ahora? O sea, ¿qué es lo que hay en juego? O sea, nuevamente, ¿cuáles son los intereses reales? Porque Juan Seguita justamente preguntaba esto, lo mismo que Fundación Horacio Ducharme, ¿no? Cuando te preguntó por lo de Trump. O sea, ¿por qué se intenta el escándalo ahora? ¿Alguna relación con el 43, 46? O sea, ¿están preparando alguna negociación o acuerdo sobre algo importante? Y aprovecho para preguntar, así lo resumimos todos, que también lo dice Horacio Ducharme, si eso no hace que Rusia y China se acerquen más, lo cual no es conveniente a Estados Unidos. Y una pregunta de Juan Senguita que también me deja. ¿Vos me vas a tener que hacer otra? Sí, la BBC no es británica. Sí. Bueno. Bueno, entonces, de corresponderle a él. Ahí te dejo todo, a veces. La BBC no solo es británica, hay una bronca grande en el Reino Unido ahora, porque la BBC ha abrazado todas estas teorías de género y las teorías raciales sobre todo, y no todos están muy contentos. Y por la BBC se pagan, creo que eran 153, 154 libras anuales para tener derecho a la conexión. Y como son los británicos, uno se puede conectar a la BBC y verla sin pagar, pero sí lo descubren, hay fuertes multas y hasta penas de prisión. O sea, no es broma. Bueno, y los chicos de la BBC pues, se pasaron un poquitito de rosca con lo que están haciendo,
Y hay una masiva renuncia de gente a pagar eso porque no quieren más y quieren que saquen el servicio de la BBC. Y la solución fue a la Argentina, eso me encantó, porque ¿cuál fue la solución de la BBC? No atiende las líneas de teléfono donde están los reclamos. O sea, uno se queda de baja y no hay nadie que atienda la baja. Pero bueno, sí, la BBC es la British Broadcasting Corporation. Después, con respecto a lo que me preguntabas, después me vas recordando las preguntas, pero básicamente hay un tema que yo noto que fue el central y el que trajo los problemas iniciales con Trump, que es el gasoducto Nord Stream 2. El gasoducto Nord Stream 2 es el gasoducto que va de Rusia, pasa por abajo del mar Báltico, tenía que haber traído una imagen de eso, no olvides, más la próxima, y entra por el norte de Alemania. Eso es clave para Alemania, para el desarrollo de su industria, que necesita un gas barato. La opción que presentaba en su momento Estados Unidos era el gas natural licuado que venía en buques y que venía de Estados Unidos. Frenar la construcción de ese gasoducto fue una pelea de años donde Estados Unidos presiona con distintas excusas. Una cosa que decía Trump, que parecía también bastante atendible, era: nosotros garantizamos la seguridad de ustedes, nosotros pagamos, financiamos la OTAN y ustedes van a ese negocio con los rusos que se supone que son enemigos nuestros. Así no funciona, entonces páguense ustedes los gastos. Ese fue el origen también del conflicto de la OTAN. Ese gasoducto que Rusia apostaba porque sería una buena forma de diversificar y tener ingresos frescos en divisas internacionales, fue obstaculizado históricamente. Y ahora volvió a ser presionado, esta vez fue Francia la que se pronunció en contra. La misma Merkel sufrió muchas presiones, fue para atrás, avanzó el Partido Verde Alemán, fue uno de los que encabezó obviamente las protestas. Una cosa era un poco extraña, ¿no? Porque el gas se supone que era más ecológico. Los alemanes no quieren tener centrales nucleares. Ahí hay las malas lenguas, dicen que no las tienen en Alemania, pero importan la energía que se produce en países vecinos, que son de centrales nucleares, ¿no? Pero bueno, fuera de ese detalle, los alemanes necesitaban eso, los verdes quieren que no se contamine, pero a la vez no quieren el gas ruso porque lo metieron preso a Navalny y eso es una cosa muy injusta. Esta historia era la que venía generando el conflicto. El problema es que ahora aparece Biden con su política de agenda 20, verde. Entonces, a partir de ahí, la industria del fracking de Estados Unidos entra en terapia intensiva. Entonces esto va a agudizar las contradicciones. Primero porque necesitan sí o sí un mercado de cualquier forma para vender el gas, porque no, ya no van a tener el subsidio estatal que les daba Trump, porque consideraba que era una industria estratégica para Estados Unidos. Entonces, sin subsidio, la industria no va a ser competitiva, va a perder los mercados, va a quebrar. Eso es uno de los temas y que presentan una enorme incógnita, sobre todo sobre qué va a pasar con la política de Biden, hasta dónde va a llevar al fondo. Porque si la lleva al fondo, en realidad no va a producir gas, porque no quieren nada que tenga que ver con combustibles fósiles. Lo de ellos tiene que ser todas energías limpias y renovables y las quieren en un plazo de 10 a 15 años, lo cual es imposible para Estados Unidos cumplirle. La única forma es quebrando el país, que tal vez sea la intención final de toda esta historia. Sí hay un interés permanente que esto tiene que... va más allá del tema del gas, es un interés histórico, primero británico y después anglo-norteamericano, que es evitar que se forme un eje Moscú-Berlín e hipotéticamente Moscú-Berlín-París. Si eso se produciría, sería una pesadilla para los británicos, porque básicamente se potenciaría a Alemania. Imaginemos que en la Segunda Guerra Mundial Hitler no gana la guerra por Rusia. Rusia fue el que puso casi 30 millones de muertos para impedir la victoria de la Alemania nazi. Si esas dos fuerzas se hubiesen alineado, no sé si hoy la historia del mundo no sería otra. Entonces, eso es una premisa geopolítica histórica de que no se forme ese eje. Y entonces, con gas o sin gas, Estados Unidos o el globalismo van a jugar en contra de eso, porque si Moscú forma un eje con Alemania, el eje va a ser a partir de un modelo de un capitalismo estatal. Y ese no es el modelo del globalismo, que busca un postcapitalismo mundial sin estados que sean nada más que, como siempre digo, administraciones municipales. Entonces hay un conflicto que se va a seguir manteniendo.
Está obviamente en juego el histórico problema de la ofensiva de la OTAN sobre las fronteras rusas. La OTAN con Biden va a recobrar los bríos que había perdido con Trump, porque Trump tenía dos problemas. Uno era el financiamiento y otro que no le interesaba a la OTAN. ¿Para qué quería Estados Unidos la OTAN si no tenía interés en tener un conflicto con Rusia? La OTAN, recordemos que es, por lo menos en los papeles, fue armada para trabajar sobre el teatro de operaciones europeo. El globalismo la empezó a transformar de a poco en una fuerza de alcance global. Trump quiso ir para atrás con esa historia y lo logró durante 4 años. Casi diría que, no sé si estuvo al borde de la desilusión, pero la pasó bastante mal la OTAN, fue muy dejada de lado en la política exterior de Estados Unidos, y cuando Estados Unidos dice que no, el resto de la OTAN nos queda paralizada. Y por eso salió a la luz también la precariedad de las defensas europeas. Alemania no tiene fuerzas armadas. Básicamente es un papelón lo que tiene un país que es una gran potencia mundial, científico, tecnológica, económica, financiera, pero militarmente no. Indudablemente no tiene ni siquiera una aviación en condiciones de ejercer la más mínima presión sobre nadie. Entonces, vamos a ver seguramente el recrudecimiento de la OTAN, el avance nuevamente sobre Rusia, y el caso de Navalny es una excelente excusa para decir, bueno, nosotros vamos a entrar para traer justicia, para traer derechos humanos, para traerle el amor al pueblo ruso que el dictador sangriento de Putin se lo está negando. A veces hay alguna gente que realmente se supone que entiende estas cosas, hacer unos planteos tan disparatados sobre el tema de la democracia que me causa gracia. O sea, Putin podrá ser dictador o no, podrá ser lo que ustedes quieran, pero Putin puso de pie a Rusia. Ese es el tema concreto. Del resto es todo una discusión sin sentido. Y van a trabajar, y que tiene que ver también con el tema este, sobre lo que es el Triángulo de Lublin. Esta es una formación nueva que han establecido tres curiosos países, los tres exsoviéticos: Ucrania, Polonia y Lituania. Es complicada la situación en este sentido. Ellos son los tres que organizaron la intentona para derrocar a Lukashenko, que al final terminó fracasando. Es en Lituania donde se exilió la opositora Lukashenko. Ucrania, sabemos el problema que tiene con Crimea y con el Donbass con Rusia. Y Polonia tiene un problema, pero tiene un problema histórico. Son eslavos, pero son eslavos católicos. Y ha habido una histórica rivalidad con los ortodoxos rusos. Lo que tal vez los polacos deberían plantearse en algún momento, que mientras están haciendo eso, acaban de derogar el aborto libre. El aborto ahora se circunscribe a violaciones, malformaciones, riesgo de vida de la madre, pero se acabó el aborto libre, como lo entiende la Unión Europea, como un gran derecho. Obviamente favorecieron las manifestaciones en Polonia desde las ONGs occidentales. El resultado es que la mayoría del pueblo polaco es no solo católico, está a favor de proscribir el aborto y apoya a su gobierno en eso. Es algo parecido a lo que pasa con Hungría. Hay muchos países, sobre todo en la Europa Oriental, casualmente, que fíjense que son los países excomunistas los que se oponen a los avances de estos derechos, porque la gente educada en los gobiernos comunistas no veía bien estas cosas. Por más que el aborto haya sido legal, es otro el modelo, era otra cosa, y si bien fue legal, después también se reconsideró la situación, en algunos lados se volvió para atrás con la habilitación y se prohibió. O sea, es un tema complejo, pero no es esta liviandad de conceptos que hay en Occidente. Entonces, Polonia debería tal vez replantearse esa situación, porque Polonia no puede nunca negociar con una Unión Europea que hace un eje de sus políticas esto y cada vez apuesta a ir más allá. O sea, si la corriente de la Unión Europea es favorecer las políticas LGBT, favorecer el aborto, favorecer la eutanasia, Polonia tiene poca vida en esto. O sea, va a tener que adaptarse a algo que el pueblo polaco está rechazando, o va a tener que entenderse de alguna manera con Rusia. No hay un tercer espacio. Pero bueno,
Ya digo, la rivalidad histórica de cuando Polonia fue una gran potencia hace que haya una desconfianza y una animadversión con los rusos, que yo creo que en algún momento la tienen que replantear. Creo que los polacos necesitan un replanteo y ver que sus valores son los mismos que tienen los rusos. Entonces, de alguna manera, tienen que encontrar un punto de convivencia porque el enemigo es otro más allá de la historia, es otro más allá de los problemas que hayan tenido con los rusos y que se hayan sentido humillados o masacrados, lo que se les ocurra decir, bueno, hoy la historia continuó, la historia es otra y el enemigo va por la cabeza de todos. Entonces creo que se lo tienen que replantear. Entonces más o menos eso es en líneas generales el contexto que hay detrás, el tema del gasoducto, el tema del avance de la OTAN, el tema de la desestabilización de Rusia a través de Bielorrusia, la presión de Ucrania, Polonia y Lituania en esto. Y ahora si me recordás las preguntas, que no haya quedado afuera de esto. Yo creo que respondiste todas las preguntas en el contexto, así que bueno, creo que sería interesante que armemos otra. Un segundo, pero vos estás hablando por tu mic, como siempre. Hay una cosa que dice Fundación Horacio Duchavne sobre el tema de Rusia y China. Sí, obviamente, se acercan cada vez más. Yo creo que es una alianza sólida que se ve en los términos militares. Rusia sigue transfiriendo tecnología y si bien hay una desconfianza, los rusos... No es que amen a los chinos precisamente y tienen cierta desconfianza por el tema de Siberia, porque China ambiciona parte del Ártico, que Rusia lo considera algo propio, donde la zona de Manchuria, de Mongolia Interior, de China y las provincias limítrofes, hay más de 100 millones de chinos contra una población de 15 millones, 16 millones de rusos. La presión demográfica es muy grande. Por otro lado, saben que el modelo occidental es hacerlos desaparecer del mapa, entonces eso cada vez hace que vayan estrechándose. Hubo siempre una idea que creo que manejó Estados Unidos muy bien con Kissinger, que era que la distancia entre Estados Unidos y China y entre Estados Unidos y Rusia tiene que ser siempre menor que la de Estados Unidos, que la de Rusia y China. Estados Unidos rompió el eje sino-soviético, que tenía diferencias, pero eran los dos países comunistas, y cuando quebró ese eje, muchos creen que fue el fin de la Unión Soviética, porque al sacar a China, consiguió hacer ese 2-1 contra Rusia. China, Estados Unidos contra Rusia. Bueno, hoy esta situación está invertida por torpeza, porque algunos dicen que la verdad... no debería jugarse de esta manera porque obligaron a una alianza entre China y Rusia y juntos China y Rusia sí son una potencia que puede desafiar este orden global. No sabemos exactamente cómo va a terminar la historia porque esta historia puede ir un poco más allá y puede ser tranquilamente que el objetivo que quieren es una guerra. Eso ya no lo podemos saber, son... presunciones que uno hace así en el aire, no hay nada concreto. Es más, es muy probable que ni siquiera nadie sepa exactamente hacia dónde está marchando. Pero sí seguro es que se han acercado y eso es la mayor fortaleza. Si logran quebrar esa alianza entre China y Rusia, el futuro de Rusia y de China es oscuro porque van a ir primero por uno y después van a ir por el otro. O sea, Rusia... ha dado señales también de apoyar a China. Si bien China protege sus mares y la zona del Pacífico, Rusia ha dado señales, inclusive enviando unidades militares, de apoyo a China y de mostrar que también tienen cierta presencia en esa zona del planeta. Y en el caso, y Rusia, o sea, de esa manera, China solo tiene que preocuparse por un flanco, que es el flanco costero, y Rusia solo tendría que preocuparse por el frente oriental y algo de Medio Oriente.
eso reduce las necesidades. Si bien hay todavía una desconfianza, a medida que aumente la presión externa, ese va a ser el modelo, que sería muy distinto si esa situación se quiebra. Bueno, ahora sí, ya muchísimas gracias a todos por acompañarnos. La semana que viene, seguramente el próximo jueves, estaremos nuevamente ahí con Marcelo, vamos a ver el tema que vamos a tratar, hay muchos temas pendientes, por eso decidimos poner este nuevo horario, porque el sábado, recuerden, a las 11 de la mañana arrancamos con el curso de formación en geopolítica, seguridad internacional y nuevas amenazas. Va a hacer apertura el coronel Carlos Pisolito y después consecutivamente cada sábado va a estar Denis Small y Ian Burliai y el cuarto y último módulo de este curso va a estar Marcelo Ramírez con su exposición haciendo el cierre. Así que el formulario ya lo dejé en el chat, pero también lo dejé en los detalles del video. Estoy muy orgullosa porque, bueno, la verdad es que hoy, gracias a... La verdad fue Margarita, Isabel Margarita Hernández Galarza, quien dio el puntapié inicial para que pudiéramos renovar y aumentar los megas de internet, así que los últimos programas están saliendo impecable, esperamos que siga así. Así que falta que nos ponga los megas correspondientes, pero eso permitió hacer un contenido un poco más prolijo, ¿no? Con todas las dificultades, estando en la casa, ahora Fiona y Kai están durmiendo, tenía que mostrarles en los sillones, parece que Marce los dormiste a los animales, salvo un lapso Fiona ahí, pero bueno, nos permite eso, estar con ustedes, hacer un poco más prolijos y agradecer como siempre a aquellos que colaboran con nosotros siempre. Y vamos a esperar que pase ahí el sargento, los tenientes y por supuesto los dos coroneles que están con nosotros desde un principio. Muchísimas gracias a aquellos que también han colaborado con nosotros en el super chat con los stickers. Realmente es algo muy, muy bienvenido y se lo agradecemos porque vivimos completamente de la colaboración de quien ve nuestros contenidos. Y esto sí, el domingo vamos a estar con Miguel Salinas, este mexicano del BIE, que le cerraron el canal porque obviamente hablaba mucho sobre Trump, sobre lo que estaba sucediendo, así que bueno, tiene abiertas las puertas de nuestro programa para que va a hablar, no sobre esto, pero es uno de los temas, va a hablar sobre diferentes temas, es un analista muy interesante, tiene una visión diferente a otros invitados que hemos tenido, pero nuestra intención es esto, abrir el abanico, hacer una apertura, escuchar a todos y después tratar de canalizar esto en algo efectivo, ¿no? Y algo que nos sirva como presión para que los políticos también tomen nota de lo que está sucediendo. Así que, Marce, no sé si querés decir algo más o cerramos acá. Quería agregar dos cosas. Una es que se animen a sugerir temas y a preguntar. O sea, la idea es entre todos ir razonando y ir encontrando conexiones de lo que está pasando. Eso por un lado. Y por otro lado, recordar que estamos en Libre, así que los que quieran los pueden buscar en Libre para ver los programas anteriores o los viejos, o Dios quiera que no, pero YouTube puede no querer más nuestra presencia. Por ahora se limitan a veces a no mostrar los algoritmos y ellos suben o bajan de acuerdo a cómo les interesa que se difunda algo, pero por ahora nos están permitiendo trabajar bien, pero bueno, nunca está de más tener una segunda opción, así que les recuerdo que los que no lo conocen o los que les interesa algún material que a veces no está en YouTube, en Libre es una opción interesante. Ahí nos buscan como... Buenísimo, y también estamos en Telegram, búsquenos en Telegram. Un abrazo a todos y nos vemos, si Dios quiere, el próximo, este sábado a las 11 de la mañana. Que sigan todos bien.